esquina y Tigres sigue insistiendo. Sigue apretando el cuadro de la Fuente en estos primeros minutos al equipo del Atlante con el grito, el cántico de la gente en la tribuna. Un marco excepcional aquí en el Estadio Universitario. Para abrir la liguilla, Tigres y Atlante. Viene el cobro de Lobos. Cerca de él, Guille Marino, le dice Lobos, vámonos a la olla. Aquí está, viene el centro, la pelota cerrando, queda ahí por encima. Y el balón no alcanza a abandonar la cancha, pero qué momento, qué susto. Sacuden las marcas. Aquí está la pelota descompuesta, chocando en uno, chocando en otro entre Blas Pérez y Muñoz Mustafá. Trataron los dos de cortar. Ahí pegan el brazo, pegan el brazo de Giancarlo Maldonado. ¿Tú cómo lo ves, Paco Villa, que llevará para ustedes la crónica del segundo tiempo? No, para mí es penal porque va en una posición de haber rozado la pelota, por ejemplo, Benítez. De haberla visto, porque ni siquiera creo que la haya visto. Está completamente volteado. Ahí vemos la repetición, Giancarlo. Me parece casual completamente el contacto. Lo que aprecio es que salta y va girando. O sea, como que quiere acomodar el cuerpo y va girando. Pero como dice Arturo, es ya una cuestión de interpretación. En el área, vamos a ver la repetición de la jugada, cómo llegó Zamora, le sacó la pelota y el árbitro también apreció ahí un caballazo. Vamos a ver, aquí está Lobos, mete al centro, ¡remate! Tan hermosa, el Estadio Amarillo se pone de pie y el partido ya tiene número. Tigres está ganando. Roberto Gómez Junco. ¿Y cómo adquiere mayor importancia la marcación de una falta? Yo en primera instancia no la veo, creo que el defensor va a la pelota y después termina chocando con el adversario. El caso es que la aprovechan muy bien entre Lucas Lobos y Blas Pérez, porque esto de Lucas Lobos no es un centro, es un pase al compañero a la espalda de los adversarios, sabiendo que a esa zona va a llegar Blas Pérez. Buenos inicios en este momento, en donde el conjunto de Tigres está aprovechando muy bien esa localidad y se está tirando hacia el frente. Falta porque efectivamente viene Alan Zamora buscando la pelota, pero alcanza a chocar el hombro con la espalda del jugador de Tigres. Ancha pegado a la banda, había mucho terreno por recorrer como para cometer una falta en ese lugar. Y viene Lobos en carrera, la mete al área, Blas Pérez saca el centrito, quedó complicado, apretado, difícil. Inicio de manos, así lo vio la afición, la gente que está disfrutando esta noche de fútbol aquí en el Estadio Universitario, y así lo celebraron los 99.9% de Tigres que hoy están aquí apoyando para Pereira, para Luis Gabriel Rey. Se están hablando de tú con la pelota los atlantistas. Viene el Hobbit, sacó calcetinacitito, chiquito, así como con el dedo chiquito le pegó a la pelota. Tigres y Atlante en una fase final, aquella final del 82. Vemos este intento fallido del Atlante, que es resuelta con un penalti de Sergio Orduña, ¿no? Tomando pelota para el Guille Marino, puede ser aquí, vamos a ver a Tigres. Viene el Guille se animó al tiro, Villari por poquito. Le echó mantequilla Marino a la pelota y por poquito Villar la va a sacar de la red. Se tuvo confianza el Guille Marino, había gente en el área, pero dijo, esta es mía. A las manos de Villar, que le puso sabor al caldo cuando empezó a malabarear por un instante el esférico. Precipitación que no le gusta a Manuel Lapuente. Mientras vemos los rostros de la afición, así está el público siguiendo el partido aquí en estas frías tribunas del Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El Hobbit Bermúdez. Que el conjunto de Tigres tiene un excelente juego aéreo, tiene gente muy alta y que va muy bien, y eso es el beneficio que ha obtenido en estos momentos. Cuidado con Atlante, la llegada aquí que no prosperó. Muñoz Mustafá, 0 y van 2, que perdona. Cabalga tranquilo al descanso con la ventaja parcial. Ahí alcanzó el Ganso Benítez y luego descompuesto el contacto de Muñoz Mustafá. Por la derecha, aquí está Kikín, sin embargo el árbitro no nos regala nada, dice ya se acabó, vámonos a recuperar del frío un ratito, pero regresaremos con lo mejor que llevará para ustedes. Por parte de Molina, barrida de Venega, recuperación de Lucas Lobos, que es habilidoso, qué bien ha limpiado la zona Lucas Lobos, atención,
con él, aunque son tres los que le siguen en esa zona. No tiene acompañante cercano y Lucas Lobos se ve aprisionado, pero mantiene la posesión de la pelota. Sigue Lucas Lobos y la gente le celebra todo a Lobos, aunque finalmente tenía que perder esta batalla solo contra el mundo. Más tiempo el balón que Tigres y sin embargo Lucas Lobos ha participado más que Pereira. Totalmente de acuerdo. O más en recuperación, yo lo vi bajar bastante, menos que en cuestión ofensiva. Y Fonseca, que es más de ir y venir, ¿no? Y con el esfuerzo indeclinable que siempre. El rey, aquí está el colombiano, a la marca está Pedro Benítez, se lo lleva el canguro, le va a pegar, desvío, balón desviado. Pero muy buen enganche por parte de Luis Gabriel Rey. Dejó atrás a Benítez y der la mano. Viaja la pelota. Remate. Segundo poste. Remate de Giancarlo todavía. Y la sacan de zona de riesgo. Y fue Molina el hombre que la saca. Pero antes, me parece, Hugo Sánchez en la barrida. Alguien de la central de Tigres. ¿Cómo van las cosas? El que acelera más el calentamiento es Dani Arreola. Todavía no se decide el profe Cruz, pero está a punto. A ver la repetición. Observe usted. Esta es otra. Muy bien la palmera. Es en la jugada anterior. Era el toque para Espinosa. Espinosa equivoca. ¡Blas! ¡Qué golazo iba a ser! Pero ¡qué manera de pegarle a la pelota! ¡Terrible! ¡Pero qué golazo iba a ser Blas Pérez! ¡Lástima para Tigres! ¡Lástima para Blas! Balones han pasado por Alan. Aquí viene la combinación. Atención, el lateral al frente. ¡Ya está amonestado! ¡Ya está amonestado! ¡Adiós, Palmera! ¡Adiós, Palmera! ¡Es la roja! Inobjetable, además, si estás amonestado y te barres así, tienes que estar muy seguro que vas a hacer contacto con la pelota. Una llegada tarde, no hay balón ya de por medio, interceptas al adversario, lo chocas y estando amonestado, creo que esta segunda amarilla es inobjetable. No sé, ahora iremos con Arturo Bricio. Me gustaría escuchar la opinión de Arturo. Para mí no lo toca. Perdón, Roberto. No sé si lo toca, quizá es imprudente, ¿no? En la entrada, sí. Rivas, pero para mí no lo toca. Llega muy tarde, o sea, se olvida de la pelota, llega contra el adversario, pero este lo brinca y sí, no hay contacto, yo tampoco lo veo. No sé si simplemente el intento de conectar al adversario ya merita una segunda mano. Ahora vamos con Arturo Bricio. Ahí está el cambio porque, pues, ¿qué más? Blas Pérez, o sea, no puede sacar a otro y sí va a perder Tigres mucha ofensividad. Y esta serie de partidos de ida y vuelta es muy joven aún para los apremios que está empezando a pasar Tigres. Cuidado, Lobos, levanta. ¡Lobos, directo! Balón arriba, Víctor. Sí, y habría que analizar muy bien si efectivamente le puede servir ahora la adaptación al equipo. Como sea, bravísima la jugada, ¿eh? Bueno, aquí ya vemos que hay contacto. Qué sí. Buena toma esta. Sí. Si hay contacto, yo decía, incluso sin el contacto, sí la veo de amarilla también, ¿eh? Ya con este contacto me queda todavía más claro. Sí era para segunda amarilla. Bien, de Muñoz, el trazo acá para Venegas. Levantan, de atrás Arreola, remate, le pegó horrible. No le pega bien a la pelota, vaya, le sale al Hobbit. Fintas, Hobbit, servicio, tiro de esquina. El dominio del Atlante ya era abrumador estando 11 contra 11. O sea, un dominio territorial cada vez más marcado. Se apoderaron de la pelota y simplemente les ha faltado ser más precisos a partir de la penúltima jugada. Qué bien la bajó. El trazo es para Lucas Lobos. De Lobos para Martínez. No había fuera de lugar. Levantan. ¡Atención! Muy buena cobertura de Muñoz. Muy difícil la jugada porque con Blas Pérez, con Hugo Sánchez, con Benítez. Remate, salida, sí. Hay salida y hay contragolpe del Potro. Luis Gabriel Rey pica a Gabriel Pereira por el otro lado. Rey la maneja, va para Gabriel Pereira. Pereira tiene al Hobbit por el otro sector. Pereira ingresa al área. Pereira recorta, sigue Pereira. ¡Cuidado, gol! ¡Gol! ¡De Rey! ¡Rey de contragolpe! Gabriel Pereira, el individual, alcanza a sortear al conejo y sí, rostro de preocupación en el volcán que se ha apagado en este segundo tiempo. 1-1 marcador, Roberto Gómez Junco.
Francisco. Más participativo en este segundo tiempo. Recibe el balón del propio Luis Gabriel Rey. Pelea, vuelve a pelear, busca el espacio. Cuando el balón le rebota, busca otra opción y termina con ese toque que aprovecha muy bien Luis Gabriel Rey, cuyo mérito radica también en haber tocado y nunca desentenderse de la jugada. Víctor Manuel Bucetich, te escuchamos cuando vemos esta de Diego Martínez. Muñoz tiene a Arreola, pero también a Rey. Y el Hobbit la maneja. El Hobbit. Molina la marca. Pasa ese balón para Rey. No, finalmente lograron domar. Maneja Pereira. Recorta Pereira. Abre. No hay fuera de lugar. Arreola. Zurdazo. El Conejo no la soltó. Y poco Arsenal adelante. Aunque ahora, cuidado. Buen servicio. Rebote. Lobos de atrás. Todavía. Disparo. Palo. Y el palo. Se había señalado fuera de lugar. Disparo de Lucas Ayala. Vemos la repetición, Víctor. Disparo de Ayala, qué difícil. Y después Blas Pérez sí está ubicado en fuera de juego. Sí, sin duda alguna que es un fuera de lugar, pero la... Yo no sé por qué le reclama al árbitro, porque fue pelotazo limpio a la cara después del cobro de la falta. Y nada más, métela, le dice Ayala a Blas. Métela, pero mira, ya se está llevando las manos a la cabeza. Ya cuando ve que le pega con la espinilla, dice, no, ya no creo que... Silve el árbitro. Balón al área. ¡Remate! ¡No, Rey de atrás! ¡Ayala! ¡Tiro! ¡Barrida! Estupenda barrida de Gerardo Espinosa. De hecho, si lo ve, casi imposible hacer conexión con Gabriel Pereira. Mete la pierna Diego Martínez, la mete en una segunda instancia y es uno más de Tigres que muerde el polvo. Javier Rojas y que se lleva la amarilla. Sí, porque deja levantado el plus porque no le está gustando la forma en que está reclamando. Se ha acabado el partido, señoras y señores, se ha acabado el partido. Tigres 1, Atlante 1. Donde le queda el rebote y la mete, ¿no? Pero creo que estamos haciendo un buen partido. Y bueno, ahora hay que ir a buscar ganar allá a Cancún, ¿no? ¿Cuánto se debe arriesgar allá en la casa del Atlante? Ah, igual como lo hicimos ahora. Me parece que hoy hicimos un muy buen partido. Te digo, lamentablemente hay una jugada desafortunada donde ellos se encuentran con el gol, pero realmente no habían tenido posibilidades de hacer gol, así que hay que ir a Cancún y jugar como lo hicimos ahora, ¿no? Gracias, Oscar. Gracias a ti, saludos.